Luis Abinader se convierte en el nuevo presidente electo de la República Dominicana. Después de los comicios celebrados ayer y cuando aún faltan votos por contar, los primeros resultados le dan como ganador frente a Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, dos de los que estaban mejor situados en las encuestas. Rosa Encarnación tiene la crónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Adelante. Hola, Felicidad, ¿qué tal? Todavía se están contando votos, pero la intención electoral evidencia un giro de 180 grados en el mapa del poder político en Quisqueya La Bella, tras la oposición ganar la presidencia y obtener de manera abrumadora la mayor cantidad de legisladores. Durante 16 años, esta supremacía estuvo en manos del partido de gobierno. Ganamos, hoy ganamos. La celebración y el júbilo se desbordaron durante las primeras palabras de Luis Abinader como presidente electo. El triunfo del empresario, que por segunda vez encabezaba la boleta del PRM, principal partido de la oposición, fue reconocido por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, quien escribió en su Twitter: "Extendemos por esta vía nuestra felicitación al nuevo presidente electo Luis Abinader, que viva República Dominicana". El candidato del presidente Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, segundo en la preferencia electoral, felicitó a su contendiente. Es un merecido triunfo y deseamos que Dios lo guíe, le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país. Mientras, el expresidente de la República y candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien obtuvo el tercer puesto, también reconoció por las redes sociales la victoria de Abinader. Más de 7.5 millones de votantes fueron convocados por primera vez bajo una pandemia. Las consecuencias de estas aglomeraciones han causado preocupación en momentos en que el país registra récords de contagios diarios. Y precisamente por el coronavirus, estas elecciones pautadas para mayo fueron aplazadas, por lo que el proceso de traspaso de mando se acortará de 3 meses a 1 mes y medio. Es todo lo que tengo desde República Dominicana. Felicidad, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Rosa. Y resaltar qué bonita actitud de los candidatos que perdieron, ¿no creen?